días y gracias por haber venido. La Unidad de Patrimonio de la División Central de Investigaciones, en coordinación con el Sistema de Emergencia 911, el día de ayer en horas de la tarde procedió a la detención en flagrancia de los señores Jorge Ernesto Gaitán Quijano, de 34 años de edad, y el señor Gerson Amid Pérez Saavedra, de 35 años de edad. Estos dos señores fueron detenidos por los delitos hurto imperfecto y uso y tenencia de documento falso. Al momento de detención se hizo dentro de un parqueo de un banco de la colonia Escalón, al momento que ellos intentaban sustraer dinero de los cajeros ATM. Estos señores son de origen colombiano y ya tienen un mes de estar trabajando en el país. Se les estaba siguiendo la pista y ayer, con el apoyo del sistema de emergencia 911, pues fueron ubicados y capturados. Sobre ellos se tienen otras investigaciones pendientes, incluso uno de ellos ya con esta era la segunda vez que visitaba el país. Al momento de su detención se les encontraron 16 tarjetas de crédito y de débito de diferentes bancos. Además, en efectivo se les encontró la cantidad de $680. Se les incautó teléfonos y un vehículo que utilizaban para moverse y mantener control sobre los cajeros ATM a nivel de la zona metropolitana. Las investigaciones señalan que ambos detenidos habrían entrado al país en este mismo mes, y lo que indica y pretendían es realizar transacciones de forma rápida en diferentes bancos. Sin embargo, de acuerdo a las vigilancias y seguimiento que se tenían, se logró la captura de esto. Tal vez ellos cómo lograban como evadir las cámaras de los cajeros, o no se percataban de eso, o cuál era el modo de operar ellos y hacer, ya que desde hace un mes estaban. La realidad que usted tiene mucha razón, los cajeros tienen cámaras y todo lo demás, pero ellos, para comenzar, son colombianos, no son salvadoreños. Entonces, al ver los rostros que quedaban en los videos, en las cámaras de los cajeros, se nos hacía bastante difícil poder distinguir quiénes eran. Pero la reincidencia que ellos realizaban en los diferentes cajeros nos llevó a seguirles la pista y a mantener vigilancia sobre aquellos cajeros donde más ellos eran visitados, porque ya se tenía sospecha de que andaba gente extranjera en el país haciendo este tipo de delitos. Así fue como se logró ubicar, y gracias al seguimiento pues se detectaron el día de ayer en horas de la tarde, al momento que estaban en un parqueo de un centro financiero. ¿Esos 680 los habían retirado ayer o en el transcurso del mes? No, estos 680 los habían retirado ayer. De acuerdo a la vigilancia que nosotros y seguimiento que se les dio, ellos ya habían visitado otros centros financieros, otros ATM de centros financieros, sustrayendo ciertas cantidades de dinero, logrando tener esta cantidad de $680. ¿Qué cantidades retiraban? Eran cantidades no muy grandes, cantidades pequeñas para no soltar sospecha. Estamos hablando de cantidades de $100, $250, cantidades mínimas para no generar sospecha al momento de hacer la transacción bancaria. ¿Qué habían hecho alrededor de unas 10, 15 transacciones? Podíamos hablar menos o podíamos hablar esa cantidad, pero ellos siempre tienen esa prudencia de no retirar mucho dinero para no activar el sistema bancario. ¿Y esto lo habían hecho en San Salvador o en el resto del país? No, ahorita la investigación que les tenemos a ellos y la detención de ellos fue por hechos cometidos acá en San Salvador, acá en la zona capital, no fuera del país. ¿Se logró determinar algún monto general de todas las transacciones que hay? Ahorita iniciamos. Recuerde que ellos eran unos sospechosos que los teníamos en vigilancia y seguimiento, y lo que queríamos era ver cómo los agarrábamos. Pues ayer tuvimos la bendición de agarrarlos, y ahorita la investigación fue una detención en flagrancia, ahorita continúa. Y ahí vamos a determinar en qué más bancos ellos utilizaron cajeros, qué otras cantidades ellos sustrayeron, y de esa manera pues tener un total posteriormente. ¿Se tiene idea cuántas víctimas podrían estar en esas? Vaya, solo a ellos se les incautaron en este momento 16 tarjetas de crédito. Estaríamos hablando de aquí, tenemos 16 víctimas. Pero en estos momentos se están haciendo allanamientos para incautar más material, computadoras,
y el equipo que ellos utilizan, electrónico, para materializar la información que es hurtada de las tarjetas de crédito cuando las víctimas visitan restaurantes, gasolineras u otros centros comerciales, para determinar allí el total de víctimas que van a ser ofendidos después cuando llegamos ya a la incautación de los medios electrónicos que en estos momentos están haciendo los allanamientos. O sea, ellos en ese momento copiaban la... Sí, el modus operandi de estos señores, de estos extranjeros, siempre tienen ayuda salvadoreña. En este caso vamos a determinar quiénes estaban colaborando con ellos de acá del país. Recuerden que los extranjeros no vienen al azar, ellos siempre tienen un contacto. Si más no recuerdo, anteriormente tuvimos acá en el país unos rumanos. Posteriormente tuvimos un taxista que le manejaba a los rumanos, que era el contacto de ellos en el país, que incluso se detuvo al taxista también con cierta cantidad de tarjetas clonadas, que era el contacto de ellos. En esta investigación que ahorita inicia, vamos a buscar quién era el contacto aquí en El Salvador, que les daba esa información. El modus operandi de ellos es ya la información materializada, que es hurtada de las tarjetas de crédito, la información hurtada de las tarjetas de crédito por personas que son reclutadas por esta estructura, ahí tienen que ver ya gente salvadoreña, ocupan lugares como gasolineras, supermercados, restaurantes, que es bastante común. Por lo tanto, esto es el claro ejemplo y el llamado que se le hace a la población para que cuando utilice su tarjeta de crédito o de débito, no pierda de vista la tarjeta. Debe darle seguimiento a la tarjeta y tener pendiente que el que le va a utilizar la tarjeta no vaya a utilizar un aparato diferente al establecido para poder marcar la tarjeta de crédito. Porque es allí donde estas estructuras aprovechan para hurtar la información y luego ellos la materializan electrónicamente ya en otras tarjetas para poder sustraer dinero de los ATM. Ellos, me imagino, visualizaban las tarjetas, si tenían buen saldo ahí. En ese sentido, los que reclutan, a las personas que reclutan estas estructuras, ellos les dan la misión de agarrar toda tarjeta. Por ejemplo, si es en un restaurante, si usted paga, el cajero se lleva su tarjeta, que es la modalidad, y usted se queda tranquilo en la mesa, pero él se lleva la tarjeta. El cajero roba la información, si es reclutado, si es parte de esta estructura, él hurta la información. Luego ellos, posteriormente, cuando están haciendo el análisis, ven si la tarjeta tiene saldo suficiente, si tiene menos saldo, ellos van valorando. Pero esta es la forma y el modus operandi como ellos determinan qué tarjeta clonar y qué tarjeta no. Si la cantidad que tiene la tarjeta para ellos es importante, la clonan, y si no, pues no, desechan la información. Pero eso es algo que ellos hacen, que sobre eso no tenemos control nosotros. ¿A partir de qué cantidad podría ser que se interesen ellos en las tarjetas? Bueno, estamos hablando de cantidades ya de, podemos hablar de $1,000 hacia arriba, o en su defecto de $500 hacia arriba. Que su tarjeta ya tenga una cantidad de $500, ya viene siendo como un objetivo para ellos poderle clonar la información de la tarjeta. Por eso. Bueno, ahorita que los tenemos detectados es un mes, pero de acuerdo a otras investigaciones que tenemos, uno de ellos ya había estado en el país, posiblemente para hacer contactos y reclutar personas, y ahora venían ya para materializar la información.